hoy queremos contarles las experiencias y aprendizajes que hemos tenido en este año 2022 para el Día de la Discapacidad. Y hemos tomado la iniciativa del Cuentacuentos en Lengua de Señas que ofrecemos para los niños sordos y para los niños CODA, que son los hijos de padres sordos. Esta actividad la retomamos en el 2022, gracias a que ya pudimos volver a encontrarnos, y ese cambio ha sido muy positivo porque vemos que podemos ofrecer una oportunidad de encuentro en donde los niños pueden leer, divertirse, aprender y compartir con otros niños. Recordemos que las oportunidades para los niños sordos pues son muy escasas en la ciudad, y debido a que no tienen las facilidades de comunicación como un servicio de interpretación o estar de la mano de un mediador sordo adulto, pues esto les impide poder disfrutar de los espacios culturales. Entonces acá les dejamos los testimonios y las experiencias y aprendizajes de estas familias. Yo soy Joana Vareña, la mamá de Juan José Fajardo. Él es un niño pues sordo con ayuda auditiva, implante coclear. Mi nombre es José Fajardo, pues yo soy el papá de Juanjo. La experiencia en la biblioteca para Juanjo es muy buena. Cuando se le dice a Juanjo que toque la biblioteca, él se emociona, se levanta temprano, se arregla y está listo, mira la hora, va a su biblioteca, pues cuando va con la mamá o cuando voy yo. Cuando yo no puedo acompañarlos, él llega la noche, me cuenta qué fue lo que hizo, cuál era el cuento. Si de pronto le gustó mucho, pues llega muy emocionado a contarme. Por lo menos en el cuento es el de Teatro de Sombras, eso duró casi un mes con las figuritas ahí, que le prendiéramos las luces y nos contaba el cuento. La experiencia de compartir con otros niños en la biblioteca yo creo que es muy buena, muy importante, porque conoce otras formas de expresar la lengua de señas, no solamente la rutina diaria que es el colegio, los papás, sino pues que llega a la biblioteca y conoce, digamos, que otros mundos, otras formas de expresar la lengua de señas y de entender otras cosas que de pronto uno no le puede decir o en el colegio le van a explicar. De pronto no hay muchos espacios para la gente sorda. Muy buenas tardes, mucho gusto. Esta es la seña que me identifica. Soy Yolima y nací en la ciudad de Bogotá. He venido a estos espacios de la Biblioteca Luis Ángel Arango y tengo un hijo sordo, un niño sordo. Mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es Jonathan, nací en la ciudad de Bogotá y he sentido que estas experiencias con la de Luis Ángel Arango han sido muy significativas tanto para nosotros como padres de hijos sordos como el resto de familia, entonces han sido muy buenos los espacios en la biblioteca. Ustedes saben que veníamos del COVID, donde estuvimos encerrados, donde pues por ejemplo las familias de padres sordos no tuvimos la posibilidad de acceder a diferentes servicios por temas del servicio de interpretación. Entonces ahora tener la fortuna de tener personas sordas liderando los espacios, como por ejemplo Jenny, que ya se comunica de manera directa con nosotros y con los niños a través de la lengua de las señas, nos dan no solamente la explicación y la lectura de los cuentos, sino también las actividades que resultan siendo muy significativas para los niños. Yo creo que el acompañar a los niños a estos espacios en donde ellos también nos preguntan a nosotros cuando ven en el cuento a ciertos animales, nos dicen ¿cuál es este animal? ¿Cuál es su seña? Entonces esas preguntas nos han parecido muy útiles también, acompañar al niño en este proceso de conocimiento, de descubrimiento de los cuentos, también que interactúen con niños oyentes ha sido muy importante. Mi seña es esta. Mi nombre es John. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años. ¿Y tú eres sordo o oyente? Soy sordo. Sí, yo he visto los cuentos. Sí. Dice, ¿y te gusta mucho? Sí. Sí, sí me gusta. Mucho gusto, esta es mi seña. Soy Andrea y nací en la ciudad de Bogotá. Hola, esta es mi seña. Soy Elian y tengo 8 años y vivo en Bogotá.
pues me ha llamado mucho la atención. Para él, pues ha sido significativo. Él llega a la casa a contarme, por ejemplo, con la profesora de ICI, qué actividad se hizo. Entonces él me cuenta, hicimos esta actividad, porque pues lastimosamente no le he podido acompañar en todos los encuentros, y a él le ha interesado muchísimo venir y participar en la biblioteca, y ojalá pues a futuro esa sea su proyección también para ser docente, quizás sea su carrera que es como una música. Me gusta porque me gusta mucho leer, acá tengo muchos libros y eso a mí me apasiona, me gusta mucho leer y venir acá a la biblioteca. Mi nombre es Joan Galeano, mi seña es esta, un gusto. Soy una persona sorda y tengo 13 años y estoy en grado sexto. Venir a este espacio me ha ayudado a aprender muchas cosas, porque es posible que cuando yo vaya a la universidad, que yo quiero ser profesor, quiero primero aprender cómo trabajar con los niños. Entonces este espacio me ha ayudado a aprender cómo se trabaja con los niños de primaria, por ejemplo, cómo poder llegar a 11 y también ya tener conocimientos para cuando yo sea un futuro docente, sepa cómo llegar con los niños, dramatizarles, personificarles los cuentos, y que también ellos puedan tener atención a las actividades que yo les dé, que yo les haga preguntas y ellos me puedan responder porque han estado atentos, y que también ellos puedan venir a la biblioteca, que ellos conozcan que hay otros espacios. Sí, la invitación es a que hagan el esfuerzo, es cuestión de sacar el tiempo y llevarlos. Porque es que la felicidad de cuando ellos llegan de la biblioteca es diferente a la felicidad de cuando llegan, digamos, del colegio o de una salida o cualquier cosa. Yo soy Juanjo y voy a la biblioteca para compartir los cuentos narrados en lengua de señas. Ojalá que otros niños también vayan a la biblioteca. ¡Vamos! ¡Chao! Pues esperamos a todos los niños en la Biblioteca Luis Ángel Arango para que vengan a conocer más libros. Acá nos hacen muchas actividades y nos prestan muchos juegos. Entonces acá tenemos la libertad de jugar y tenemos muchas actividades, juguetes, libros. Todo está limpio, así que podemos jugar acá.